Bueno, para nosotros fue muy importante poder lidiar en Jaén. Era la primera corrida del año. Es importante que se vaya normalizando en la medida de lo posible la celebración de corridas de toros. Y no pudimos compartir en su momento con vosotros el inchequeramiento de dicha corrida, pero es un documento que tenemos aquí, que está inédito, y queremos aprovechar para compartirlo ahora. Bueno, pues ahí veis un poco los toros, primero en el corral, pues cómo estaban en el corral todos juntos, y luego vais a ir viendo cómo se van apartando uno a uno y cómo se van metiendo cada uno en su chiquero esperando bueno, pues eso se hace a las 12 de la mañana para esperar la hora de que les toca salir al ruedo, ¿no? Entonces, es un momento muy delicado, porque el trabajo de 5 años se te puede ir al traste en un momento porque un toro pues se te estropee, puede partirse un pitón, puede pegarse una cornada entre ellos, entonces hay que ir con mucho cuidado. Nosotros siempre intentamos ayudar a los trabajadores de la plaza a la hora de enchiquerar porque nosotros, bueno, pues conocemos nuestros animales, sus reacciones y, bueno, y siempre intentamos ayudarles en la medida de lo posible. Thank you.
Bueno, ya hemos acabado el sorteo y el chiqueramiento. Ya os han dado, no sé si tenéis el orden de Lidia. ¿Lo tienen o no? Sí, 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 sí. Ya tenéis el orden de Lidia, nada, pues que Dios reparta suerte. Y ya, a ver qué pasa esta tarde a las 5:30.